queremos convertir todo esto en un lugar especial para nuestros clientes, para que cuando lleguen se sientan cómodos y como en casa. Es una obra muy bonita la que vamos a hacer aquí. Por eso quiero que se mantengan dándonos seguimientos para que vean desde el antes hasta el después nuestro gran trabajo. Y estamos en hora de la mañana, la hora está bien fresca y como esta es una zona tropical, nos conformamos con esta brisa. Sigan con nosotros que vamos a avanzar. Palmarecas son unas plantas maravillosas, resisten mucho tiempo de sequías. Su estructura permanece, su follaje. Entonces, son plantas que se adaptan a cualquier ambiente, al sol, a las sombras interiores. Si vemos por ahí una palma areca maltratada, es porque el cuidado no es el óptimo que debe dársele. Estas plantas están desde pequeña, diré qué tamaño han adquirido, y su cuidado es crucial. Hay que regar cada 10 días, mantener sus abonos al día. Recuerden que las plantas en cautiverio no es lo mismo que cuando están en su modo natural, en la tierra. Ella misma evoca su alimentación y no tienen la necesidad de esperar que le complementen con algún abono orgánico o inorgánico. Ellas lo producen y lo encuentran en la tierra, en su modo salvaje. Por eso cuando tenemos plantas en maceta, debemos cuidar esto. Que las plantas reciban las cantidades de abono necesarias en el tiempo necesario para poder tener plantas como estas.